Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Noticias en la Mañana de nuestra plataforma en redes sociales de Radio Darío 89.3. A nombre de todo el colectivo que hace posible la producción de esta plataforma informativa, les damos la bienvenida y también les saludamos en este día miércoles 1 de mayo del año 2019. También reciban de parte de nosotros un saludo cordial en el Día de los Trabajadores. Tenemos preparado para este día las siguientes informaciones. Antes les quiero invitar a que, como siempre, comenten y compartan nuestra transmisión en vivo y de esta forma colabore con el periodismo independiente de nuestro país. Mediante lo que ha sucedido, lo que ocurrió ayer en Venezuela y continúa ocurriendo, porque para este día miércoles el presidente encargado de ese país nuevamente ha hecho una convocatoria para tomarse las calles, principalmente en la ciudad de Caracas. Ayer, en horas de la noche, Juan Guaidó ofreció un mensaje a la nación en el que compartimos a continuación. Hermanos venezolanos, muy buenas noches. Leería este mensaje su presidente encargado, Juan Guaidó, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tuvimos claro que lo que decía el régimen, que tenía control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento, también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela. En apenas horas, miles, cientos de miles fuimos a las calles a respaldar. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. También sabemos que deben ser más. También sabemos que debemos continuar con la presión. También sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela. Mi agradecimiento también a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado entonces a las Fuerzas Armadas a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. Ese es el reto. Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos. Continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles. Nos vemos en las calles. Ese en nuestro territorio. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hoy Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica, como no fue el día de hoy, en contra de un tirano que se encierra en cuatro paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente. Mientras en Nueva Esparta, mientras en Valera, mientras en Maracay, mientras en Delta Macuro, mientras en Vargas, mientras en Caracas, desbordaron las calles exigiendo, hicieron un llamado ahí a Miraflores y nadie apareció. Y no va a aparecer porque no tienen el respaldo, no tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, este pueblo que se levanta, nosotros, venezolanos, que nos rebelamos pacíficamente, tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro e ir hacia la fase definitiva de la Operación Libertad, hacia el cese de la usurpación. Mañana toda Venezuela a las calles. Gracias por seguirse informando con nosotros en Noticias en la Mañana. Nuevamente, Juan Guaidó ha hecho un llamado a la población de Venezuela para tomarse o reunirse en algunos puntos, principalmente de la ciudad de Caracas. Entre ellos son 15 puntos para reunirse este 1 de mayo. Entre ellos la avenida Bolmer, la iglesia Chiquinquirá, Plaza Los Primos, Los Jardines, Multiplazas Victoria, Crema Paraíso, Plaza Washington, Unicentro, Ciudad Banesco, Parque Cristal, Altamira,
entre otros, son los lugares donde los venezolanos nuevamente estarán manifestándose en este día 1 de mayo. Nosotros continuamos con las informaciones, siempre abordando el tema de Venezuela. Vladimir Padrino es uno de los rostros que integra la cúpula militar en Venezuela. A este, John Bolton, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, ha enviado un mensaje muy contundente a través de las redes sociales, principalmente en Twitter. A continuación aparecerá con ustedes para que también pueda darle lectura a cuál ha sido el mensaje que le envió el señor John Bolton, que dice, además, Darío Noticias. Y Michael Moreno, lo incluye a él, quien es del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Tu tiempo se ha acabado, esta es tu última oportunidad. Acepte la amnistía del presidente interino Guaidó, proteja la Constitución y elimine a Maduro. Y lo eliminaremos de nuestra lista de sanciones. Ese es el mensaje y la oferta que hace John Bolton. Quédate con Maduro y baja con la nave, concluye el mensaje de el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos hacia Vladimir Padrino y a Michael Moreno, del mando militar y del Tribunal Supremo de Justicia. Y por otra parte, siempre retomando la crisis que atraviesa Venezuela, ayer martes 30 de abril, el Grupo de Lima se reunió de emergencia para abordar la crisis venezolana. Una vez determinada la reunión de entre estos países que conforman al Grupo de Lima, han emitido un comunicado en horas de la tarde en que le dan un respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El comunicado va a aparecer también a continuación en sus pantallas mientras Darío Noticias doy lectura de forma íntegra a este comunicado, que dice lo siguiente: los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, expresan su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para recuperar la democracia en Venezuela y rechazan que dicho proceso sea calificado como golpe de Estado. Exigen el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos y en particular de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de todos los líderes de las fuerzas políticas democráticas venezolanas, así como la liberación inmediata de los presos políticos. Renuevan su llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que manifieste su lealtad al presidente Juan Guaidó en su función constitucional de comandante en jefe de la misma y para que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos. Además, se conminan a Nicolás Maduro a cesar la usurpación para que pueda empezar la transición democrática, la normalización constitucional y la reconstrucción económica y social de Venezuela. Además, instan a la comunidad internacional a seguir con atención la evolución de los acontecimientos y a ofrecer su apoyo político y diplomático a las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano de volver a vivir en democracia y libertad sin la opresión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro. Y por último, se declaran en sesión permanente y deciden reunirse de manera presencial el próximo día viernes, que tiene como fecha 3 de mayo, en la ciudad de Lima, Perú. Y por último, advierten sobre la responsabilidad directa a Nicolás Maduro y de los cuerpos armados y de inteligencia al servicio de su régimen ilegítimo por el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. Ese es el comunicado de parte del Grupo de Lima tras haber analizado los acontecimientos ocurridos ayer 30 de abril en Venezuela, una vez que el presidente encargado de ese país, tras la liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López, hiciera un llamado al pueblo a tomarse las calles de este país. Pero siempre sobre el tema de Venezuela hay reacciones internacionales. ¿Qué han dicho los principales rostros a nivel mundial acerca de lo que acontece en este país? A continuación,
vamos a ver un mapa en el que verán los rostros de las máximas autoridades a nivel internacional, ya sea de gobiernos u organismos que se han pronunciado respecto a la crisis venezolana. Por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, ha dicho que el presidente interino, Juan Guaidó, ha anunciado el inicio de la Operación Libertad el día de ayer. ¿Qué ha dicho Andrés Manuel López Obrador, quien es el presidente de México? No intervenimos porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo: hacemos un llamado a militares y al pueblo de Venezuela para que se ubique del lado correcto de la historia. Además, Sebastián Piñera, presidente de Chile, dijo que reitera su total apoyo al presidente Guaidó y a la democracia en Venezuela. Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ha dicho: saludamos la adhesión de militares a la Constitución y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Además, en Reino Unido, la primera ministra británica, Theresa May, dice: los venezolanos merecen un futuro mejor. Han sufrido lo suficiente y el régimen de Maduro debe terminar. En Cuba, Miguel Díaz-Canel dijo: rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. En Bolivia, Evo Morales expresó: convocamos a gobiernos de América Latina a condenar el golpe de Estado en Venezuela. Por su parte, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dice: Brasil está al lado del pueblo de Venezuela, del presidente Juan Guaidó y de la libertad de los venezolanos. Y por último, Mauricio Macri, presidente de Argentina, reflexionó sobre: acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Estas son algunas de las reacciones a nivel mundial sobre la crisis que atraviesa Venezuela. Y por último, retornamos a Nicaragua. En León, ayer una mujer denunció a un sujeto de nombre Óscar Cortés en el barrio El Laborío por haberla agredido y acusarla de terrorista. Vamos a ver el siguiente reporte que ha preparado nuestra colega Janet Rodríguez. En la ciudad universitaria, denuncian que su vecino de nombre Óscar Cortés, quien dice ser paramilitar, golpeó salvajemente a Silvia Elena Arias Altamirano y a su familia, quienes viven en esa misma cuadra. Un ciudadano dice que resultó golpeado por el señalado, afirmando que este hombre acecha a todos sus vecinos en esa misma cuadra. Ahora que tenés los paramilitares. Asimismo, vecinos compartieron fotos de los golpes que recibió Elena, según ellos, por Óscar Cortés. Los golpes son visibles en toda su humanidad. En ese mismo escenario de la agresión, los entrevistados cuentan que Cortés intentaba sacarle el ojo derecho, órgano que resultó severamente lastimado al grado de casi perderlo. Esta es la condición que viven centenas de familias leonesas, siendo víctimas del asedio no solo de paramilitares y policías, sino que también de sus propios vecinos que se autollaman rojinegro. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Noticias de la Mañana. Como siempre, yo les invito a que nos acompañen hoy en punto de las 6 de la tarde en nuestra edición estelar Noticias Live, siempre en esta misma plataforma de redes sociales, Radio Darío 89.3. A nombre de todo el equipo que hace posible la producción de este noticiero, muchas gracias. Nos encontramos en la tarde. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la noticia. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.